It is a weeping in the morning and a natural thief. It is a weeping in the morning and a natural thief. It is a weapon comes to the mic song within the champion song. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl. Allí vivía una familia desdicha. En la familia era el esposo, la mujer y dos niños. El esposo no le encantó la mujer porque él nunca estaba en la casa. La mujer cría los niños por ella misma con la ayuda de Guadalupe, la sirviente. Ellos vivieron en una casa distante de la ciudad y esta inconveniente. Un día el esposo trajo un huésped. El esposo con la novia en sus brazos habla al huésped en un otro pieza secreta. Ella está aburrida y ella está en mi camino. Me lleva una otra persona. Ahora te mates a ella. Nombra la prisión. Da a mí 540 pesos y te mato tu mujer. El huésped y el esposo salieron. Ellos decidieron que el huésped se vaya a quedar en su casa. El esposo trajo al huésped a su casona a madrugada. Era lúgubre y siniestro. Él tenía ojos grandes, amarillentos y penetrantes, casi redondo y sin parpadeo. Este es nuestro huésped. Él va a quedarse con nosotros por un tiempo. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que yo voy a estar enfermo. ¿En qué pieza quedará? Tu esposa, Dia. Dice que yo me quedara en la pieza grande, desocupada y húmeda. Un día la mujer sin nombre cocinaba en la cocina cuando ella vio su sobra proyectándose sobre la estufa. Ella lanzó la cazuela como una loco y gritó. ¡Cálmate! ¡Se asuste! ¿Por qué tú estás siguiéndome? Solo estoy siguiendo mi trabajo. Lo que se supone significa... ¡Tú verás! ¿Tú pusiste mi marido hasta esto? Es para mí saber y para tú averiguar. El huésped salió y volvió a su pieza. Click, click, ain't nobody fresher than my mama. Click, click, click. La desconfianza mujer quiere al esposo a despedirse de su casa. Ella va a hablar a tu esposo. Yo quiero el huésped a salir. El muy peligroso y una manzana a mis niñosos y yo. El es ofensivo. Tú estás en tranquil y vas a la cama. ¡No! Yo necesito ir a un viaje de negocios y el huésped va a querer ayudar tú. Yo no necesito ayuda de qué favor. Yo tengo Guadalupe. El huésped va a querer y es el coma. El esposo salió esa noche y llegué al club en Los Ángeles. La mujer no está contenta con el huésped en su caso, pero ella quedó su distante de él. All I want for my birthday is a big booty girl. All I want for my birthday is a... Ahora que mi esposa está fuera del camino, tendrá más tiempo para pasar con dos. El huésped le mató. Mientras los hizo su trabajo correctamente. Pero, ¿por qué quieres matar su esposa? Me he agotado con ella y no tengo efecto para ella. Pero no, puede matar
todos cuando se agotado con ellos. Silencio. A menos que quieres estar mata también. Yo no he dicho nada. Ninguno de los dos va a decir nada. Las dos novias asisten sus cabezas de acuerdo. Ellas permanecerá silenciosa. What? El huésped anda bajo corredor y fue a la pieza de Martín y empieza a vencer niño. Martín era Guadalupe's hijo. Yo soy un niño. Madre, ayúdame. Tu calle si pronto serás un huérfano porque tu madre estás próxima. Madre. La mujer oye su pequeño y corre a su pieza. Ella mira al huésped, estaba vengada su niño y toma al de Martín. La mujer vence al huésped hasta que él estaba inconsciente. La próxima día, la mujer y Guadalupe habla por el huésped está saliendo. El necesito ir. Nosotros necesitamos hacer el sale, pero ¿cómo? Yo sé, yo tengo veneno que mi abuelo dame. Ella está un cómico. Ella dice usar en un caso extremo y está un caso extremo. Nosotros ponemos el veneno en comida de gato con ácido por lo que es inodoro. Está una buena idea y espero que funcionar. Make it nasty, drop it on the, make it nasty, pop it on the, make it nasty, make it nasty. A plan era hacer esa noche. Look me in my face, I ain't got no words. Mientras el huésped estaba durmiendo en su habitación, fijar la puerta cerrada. Lo que hace imposible para el escapar. Guadalupe golpeó en la puerta. ¡Este monstruo! ¿Qué han hecho? Come tu desayuno. Yo no tengo hambre. Esto es todo que yo recibirá. Es su opcional comer o morirse de hambre. Realmente, comida de gato es mi favorito. Bien, bien. Solo el mejor para usted, mi amigo. El huésped comía la comida y comenzó a ahogarse y gritar. Las dos mujeres entonces oyeron un golpe fuerte, ya que el huésped se cayó muerto para la tierra. Ellos esperaron y asegurarse que ellos no oyeron más movimiento. Luego abrieron la puerta y alargaron el cuerpo. El huésped terrible estaba finalmente muerto. Bands are make her dance. Bands are make her dance. All these cheeks popping, pop. El cuerpo del huésped es extendido en la piso. Está muerto. La mujer y Guadalupe están en la cocina deshacerse de la evidencia. Oyen la puerta abre y la voz del esposo en la casa. ¿El huésped se mató?
Él trataba de que me mate. Oigo sus pasos acercándose. El esposo descubre el cuerpo del huésped en el piso y grito. ¿Por qué no hacer nada correctamente? ¿Qué hacemos? Si me encuentra entonces, él me mata. Toma matarlo. La esposa camina dentro de la pieza con el esposo lleva un cuchillo. ¿Por qué estás vivos? Yo soy muy inteligente y desafortunadamente dejé de su plan malvado. Todavía puedo matarlo. Todavía puede matarle también. La esposa corta su cuerpo con el cuchillo y el grito en pavor. Reprimo la yugular del esposo. El cayó en el piso al lado del huésped y muere. Guadalupe y Martín entran y deshacerse de la evidencia aquí. Los tres salen la casa y van a subir al autobús. Salir la ciudad. Cuando salen, el huésped abre sus ojos. El vivo. Tengo 8 más vivos. Okay.